En una significativa ceremonia realizada en el Salón VIP del Estadio Mansiche, el jefe del IPD de la Libertad, Benjamín Galloso, reconoció a los deportistas quienes sobresalieron en los últimos torneos. Digamos presupuestos especiales, pero un reconocimiento a estos jóvenes valores, a estos niños, a estos talentos que han venido y han logrado campeonatos nacionales y compiten internacionalmente también. Meritorio premio para la selección de vóley de Trujillo, la cual logró el campeonato nacional en la categoría infantil, realizado en Pucallpa el 2014. Sí, gracias a ustedes por la entrevista. La verdad que un año después de haber hecho, de haber ganado el campeonato en Pucallpa en el año 2014, se nos está premiando. Hubiéramos querido que estuvieran acá las niñas, pero como ustedes saben, están ya en clases. Asimismo, se reconoció a la Academia Real Libertad, representante de Trujillo, la cual consiguió su bicampeonato nacional en la Copa Amistad. El equipo categoría 2006 venció en la final a Lima Cup. En boxeo, los jóvenes también se lucieron, logrando el primer lugar por equipos, luego de conseguir 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. El tenista Stefano Puga fue condecorado por obtener el título en singles y dobles realizado en Lima. Asimismo, en golf, Rodrigo Carranza, con tan solo 10 años, el 2014 en la temporada de invierno cerró, ocupando el primer lugar en la categoría Calichín, y el presente año logró el campeonato nacional en su categoría. Estoy feliz por lo que he logrado. Después de una semana de estar en Lima, me alcé con mi entrenador la copa y luego nos vinimos a Trujillo felices por haber logrado ese título.